Una vez que hemos acabado los niveles, el siguiente paso sería empezarnos a contar los canales de las puertas y las ventanas. Entonces, medimos el interior del hueco, que en este caso sería un metro. Pues habría que cortarse un canal que tenga un metro con una solapa a cada lado y entre 5 y 5. Pues habría que cortarse dos para las ventanas. Medimos también la puerta y cortamos canal. Medimos esta ventana también y cortamos canal.
dijiste que uno le vamos a poner como traductor y que le vas a hacer poner doble placa. Para verlo nosotros como. Sí, vamos a hacer un traductor, pero eso es después. Tabiques, vamos a hacer techos y luego vamos a hacer traductor. Yo voy a invertir el orden. Entonces no vamos a meternos en traductor todavía, ¿qué quieres? Cuéntanos un poquitín qué es lo que ha... ¿Qué es lo que hemos hecho? ¿Qué es lo que has aprendido que no sabías? Bueno, hemos aprendido a hacer tabiques en pladur, tabiques y techos. Techos en pladur. Esta es la estructura. Falta colocar ahí las planchas de pladur. Y nos han enseñado a los sistemas que hay de pladur, las formas y la verdadera colocación de un pladur, que no es colocarlo por colocarlo. Que esto lleva su forma de montaje y cómo tiene que hacerse. Y la cinta, pero eso, la junta sí que la he visto. Dime. Un segundito. ¿Eh? Son unos pequeños aparatos pequeñitos, ¿no? Como que haces una pared, pero que estás en el techo. Sí, está claro. Y a 50 sé, como tengo el nivel marcado en el suelo, a 50 sé que tengo, por ejemplo, le doy 1,40. Aquí, a 50 de esta pared, le doy 1,40. Luego, a 3 metros... O el HC, que no sé cómo lo llama, cada uno lo llama en la madera. CH. ¿Sabes qué ha acertado? Sí, hubiese sido falta mover la modulación, porque podías perfectamente... En este caso, levantaros un poco. En este caso, no era necesario haber desplazado la modulación, porque podías haber arrancado aquí. Aquí no tenemos que contar que hay placa por la montaña. Solo hay placa. Tienes que tener la suma de las placas más... No sé, tendría que mirarlo ahora en el almacén. Si me das 3 minutos, te lo miro. Vale.